Un trillón de operaciones con números reales por segundo son las cifras que maneja el supercomputador que pretende construir el proyecto europeo Exanest, en el que participan investigadores de la Universitat Politècnica de València. Cada volta n'hi ha una sèrie d'aplicacions de gran interès, com poden ser doncs, el desenvolupament de fàrmacs, com pot ser doncs, una sèrie de eh, xarxes de... Eh, de la evolución de los neurones, la interconexión entre los neurones, ya que estas aplicaciones requerirían un gran nombre de cómputo científico. Este proyecto europeo está liderado desde Creta, en Grecia, por la Fundación para la Investigación y la Tecnología HELAS, FORTH. Su objetivo es construir un prototipo formado por más de 6 millones de procesadores. Des de ámbito de la ingeniería informática, el proyecto cubre el desafío en el diseño e implementación de nuevos supercomputadores en la era venidera denominada computación exaescala. El temps és crític, s'ha de fer en un temps raonable i aleshores si es fan un temps raonable és possible plantejar-se nous reptes que siguin molt més complexos i en una duració molt més llarga. Se trata de un proyecto a tres años vista que ha comenzado este año. Se trabaja actualmente la UPV en el análisis de los requisitos de la red que interconecta los procesadores en cuanto a tráfico de datos y en el estudio del impacto que tendría la aplicación de tecnología fotónica en dicho procesador. Con este fin se implementará un pequeño prototipo para validar la aplicación de esta tecnología. El superordenador es capaz de resolver en minutos un problema que un solo ordenador tardaría más de 10 años. Desde la UPV participan investigadores del Grupo de Arquitecturas Paralelas del Departamento de Informática de Sistemas y Computadores y del Instituto Universitario de Tecnología Nanofotónica. El proyecto Exanest se prolongará hasta diciembre de 2018. Además de la UPV, hay otros 11 socios de Reino Unido, Italia, Alemania, Holanda y Francia, todos ellos coordinados por Ford.